Por favor, me recuerdan que tenemos recomendación de libro para este nocturno. Así que me voy con la información. Eh, me voy rápido porque ya empecé otra vez tarde. Sí, lo sé, pero se va a poner muy bueno. Cuando vean que empiezo tarde, mucho después de lo habitual, es porque el nocturno apunta a que se va a poner bastante, bastante interesante. Saludo a quienes están desvelando. Con el Caporal Madrugador, estoy al pendiente de sus comentarios. Mientras Emilio Lozoya estaba en su audiencia, mientras estaba realizando, estaban hablando de eh, si lo vinculaban a proceso o no, las medidas cautelares, eh, todo lo que se dijo de Emilio Lozoya, en la Cámara de Senadores, en realidad en la Comisión Permanente, pero físicamente en la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, el diputado del PT, le puso sabor. A la sesión, escuchemos lo que dijo el diputado. Porque aunque no le guste el pasado a los Paniaguados, tienen que explicar por qué los senadores de su partido recibieron 68 millones de pesos en sobornos para que aprobaran la reforma energética que entregó la industria eléctrica y petrolera al capital extranjero y con desvergüenza vienen a tribuna a decir que defienden las energías limpias, las energías corruptas, las energías que les llenaron los bolsillos. Las ener... ¿Cómo es posible que les tuvieran que dar dinero para votar por lo que ustedes han estado de acuerdo toda la vida? Si Acción Nacional surgió contra la expropiación petrolera, surgió contra el gobierno patriótico del general Lázaro Cárdenas del Río. Y encima les tuvieron que pagar, a los diputados paniaguados les tuvieron que dar 58 millones de pesos. ¿Qué poco valía el presidente de la Cámara? 6.8 millones de pesos. Pues mire, compañeros, compañeras, del presente hablaré. Los que aquí estamos, senadores, senadoras, diputados, diputadas del movimiento, no tenemos precio. Estamos comprometidos y al servicio del pueblo de México. No hay ninguna cantidad que nos puedan ofrecer a cambio de traicionar el mandato que nos dio el pueblo de México en las urnas. Por eso los vamos a vasallar, por eso les vamos a ganar, por eso no van a. Hasta aquí le dejo. Eh, pues da mucho material el caso Emilio Lozoya, material que en esta ocasión fue aprovechado en la Comisión Permanente por Gerardo Fernández Noroña. Estaban discutiendo el tema de la pensión básica universal. Un brevemente, una propuesta que solamente le gusta hacer a la oposición, pero no le gusta al gobierno. Y esto aplica para cualquier partido que sea oposición y para cualquier partido que sea gobierno. Ahora que el Partido de Acción Nacional está en la oposición, ahora sí quiere una pensión eh, una, eh, un salario básico universal que se le dé ciertos recursos económicos a todos los mexicanos cosa que ahora que se encuentra morena en el poder en el ejecutivo y en el legislativo también pues no quiere han ocurrido en años anteriores donde puff, los, los roles son diferentes y tal cual se ratifica esa esa hipótesis de que solamente le gusta proponerlo a la oposición, pero al gobierno no. Dado en respuesta a esta petición de acción nacional, ahí está lo que sacó, lo que dijo Gerardo Fernández Noroña en torno de los panistas y su, uy, pues reputación. <laughs> lo que les ha quedado de reputación derivado de lo que Emilio Lozoya ha dicho um, y ha trascendido por medios de comunicación, pero pues en realidad de lo que está por decir, de la que todos sabemos y de lo que incluso los mismos panistas saben. Muy malos momentos, muy, pero muy malos momentos para el pan derivado, producto de esos sobornos. Esto es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña en la sesión hace apenas... Unas horas, unas, unas, unas pocas horas. En este nocturno vamos a hablar de bastantes temas eh, relevantes. A, a, además del de caso de, que trae por título esta transmisión, que es el regreso de Omar García Harfuch, ya al 100%, también hablaremos del caso de los desaparecidos en Puerto Vallarta. Y una historia, la verdad es que bastante interesante, y pues no interesante, eh, preocupante, pero increíble. La desaparición del cuerpo de una enfermera en el ISTE. Entonces, voy con el segundo tema. Emilio Lozoya, hoy sabemos, tuvo su audiencia, fue vinculado a proceso. Cuando el abogado abandonó las instalaciones donde se estaba realizando la audiencia, porque el abogado sí estuvo presente en la audiencia. Fue abordado por medios de comunicación y aseguró que Emilio Lozoya va a hablar el miércoles. Va a empezar a dar, a entregar las pruebas que él tiene para demostrar que es inocente. Eso que dijo de que fue presionado, intimidado que fue, instrumento, fue usado como un instrumento, eso lo va a dar a conocer a partir del próximo viernes. Estamos hablando de mañana, porque ya este caporal nocturno es del miércoles 29 de julio, aunque seguiremos fingiendo que es del martes 28 de julio, pero en sentido estricto lo va a empezar a dar a conocer mañana. En realidad lo relevante de esta declaración está en el tema de quién instrumentó ¿Y quién eh, intimidó a Emilio Lozoya? Hoy te traje a este canal dos videos relacionados con esa audiencia, con la audiencia de hoy. Y también en el blog, en el caporal.mx, te estuve detallando sobre ello. El primer video lo basé en una declaración en donde Emilio Lozoya dijo que fue intimidado, fue... Eh, instrumentado sistemáticamente. Y, en, y, y durante toda la tarde la, la gran pregunta, la gran interrogante fue ¿a quién se refería? Bien podía ser que Emilio Lozoya dijera que fue presionado e instrumentado, utilizado por Enrique Peña Nieto, por la gente Enrique Peña Nieto, para hacer lo que hizo y declararse inocente, simplemente una víctima de sus superiores, o bien... Podía decir que ha recibido presiones actualmente por parte de la Fiscalía de Alejandro Hertzmanero. Muchos tomaron una interpretación y eh, erróneamente, porque no había manera de saber a quién se refería. No hizo, no dio nombres. Entonces quedó la interrogante abierta. Con lo que dijo el abogado hace unas horas de. Que, y lo voy a citar textualmente, dice: Significa un ánimo de colaboración clara y directa con la Fiscalía General de la República de cara a evidenciar lo que señaló: la existencia de un aparato organizado de poder donde él fue utilizado como un instrumento no doloso para la comisión de hechos que se están investigando. Es inocente. Estamos en el entendido entonces de que. Ese aparato creado de fue eh, funcionó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De que Emilio Lozoya fue usado como un instrumento por el entonces gobierno. Estamos hablando de que, ¿quién intimidó a Lozoya? Bueno, Enrique Peña Nieto, la gente de Enrique Peña Nieto ya tendrá que dar los detalles. Pero va, todo apunta hacia esa administración. Y no hacia la fiscalía actual. No sé qué les pasa a los perros ahorita. <laughs> empieza el nocturno. Estaban tan calladitos que empieza el nocturno. En fin. <risa> vecino. <risa> que les dé de comer el vecino. Hoy ha ocurrido algo que es verdaderamente preocupante. Estuve a punto de hacer ese mi tema principal. No, bueno, no sé qué le están haciendo, pobres perros. No, no eh, Estuve a punto de hacerlo mi tema principal. Mi tema principal de este nocturno es el de Harfuch. Pero el caso de Jalisco de la desaparición de un número indeterminado de personas y desaparición por, por emplear un término muy general. El caso de Jalisco es verdaderamente. Eh, alarmante. Además del hecho para quienes no tienen las referencias. El pasado 18 de julio, un grupo de empresarios viajaban hacia Puerto Vallarta, partieron de Guanajuato y en Puerto Vallarta fueron fueron abordados por personas armadas. Hubo una balacera. Una persona fue abatida, uno de los de los empresarios fue abatido y otro tanto logró escapar y otro tanto fue privado de su libertad se desconoce hasta este momento cuántos cuántos fueron pues les llaman secuestrados aunque en realidad para que sea en estricto sentido un secuestro se necesita un intercambio que alguien pida algo a cambio de la libertad por eso es que yo les suelo decir privado de su libertad que es en, en sentido estricto de tal forma que te informé la, una semana después de que ocurrieron estas eh, este acontecimiento te traje a este canal justo la audiencia una la audiencia pensando en Emilio Lozoya una conferencia de prensa que ofreció el fiscal de Jalisco para hablar justo de este asunto para hablar de lo que ocurrió en Puerto Vallarta y en aquella ocasión vimos al fiscal Decir que no tenía información, que no sabía, no sabía cosas elementales, ya había pasado una semana. No sabía si hubo personas privadas de su libertad. Mucho menos si estaban secuestradas. Si ya había sido ofrecido un rescate. No sabía en realidad qué es lo que había ocurrido. No tenían denuncias de desaparición. Ni en Jalisco, ni en Guanajuato. Total, parecía que todos sabían más o sabíamos más en las redes sociales que el fiscal de Jalisco. L También dijo, no descartaba la hipótesis de que estas personas, estos paseantes, hubieran sido confundidos por el hecho de viajar de Guanajuato a Jalisco por, por el grupo delictivo, por integrantes del grupo delictivo rival. Sabemos perfectamente. Que hay una rivalidad entre el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel Santa Rosa de Lima. Uno en Jalisco, o, o, bueno, o nacido en Jalisco y otro nacido en Guanajuato. Entonces tampoco cerraron esa, esa hipótesis. El, fue muy triste ver una conferencia de prensa el fin de semana pasado, a ocho días del acontecimiento. Fue muy triste verlo reconociendo que la autoridad, que la fiscalía no tenía ni la menor idea de nada, a menos de que haya fingido para desorientar a los investigados. El punto es que hoy ofreció una conferencia nuevamente el fiscal, el fiscal Gerardo Octavio, fiscal estatal, pues para aclarar, para dar un poquito más de información sobre lo que ocurrió. ¿Y saben cuál es la sorpresa? es que a 10 días de ese acontecimiento, que no tenemos certeza de qué pasó, a 10 días nos revela, nos informa que ya existe una carpeta de investigación, que ya están investigando el caso. Esto fue lo que dijo el fiscal hace unas horas. El 18 de julio pasado, cuando eh, un grupo de personas al momento de llegar a esa ciudad en una eh, caravana de vehículos todoterreno y cuatrimotos y algunos otros vehículos remolque, eh, sufrieron una agresión por parte de un grupo numeroso de individuos, eh, falleciendo una persona ahí en el lugar y posteriormente eh, dejando evidencias de la posible privación de la libertad de algunas personas. Eh, la semana pasada se estuvo trabajando eh, bajo diversas eh, hipótesis o líneas de investigación, eh, sin obtener muchos avances. La persona fallecida era de Lungo, Guanajuato. Ya tenemos un poco más de datos eh, que ha proporcionado el Estado vecino relacionado a esta persona, que ha tenido algunos domicilios registrados, tanto él como algunos de sus familiares en la población de Santa Rosa de Lima. Eh, tenemos por ahí algunos familiares de él con algunos antecedentes penales. Eh, en el caso de él no se ha localizado nada en específico. No tenemos en este momento mayor avance. Por otra parte, el sábado damos cuenta de que hasta ese día no teníamos una denuncia formal en relación a la desaparición de personas. Continuando con los trabajos de investigación, fuimos informados que el domingo cerca del mediodía eh, se lograron obtener algunos datos de prueba en donde ya se, había, eh, se evidencia la posibilidad de que diversas personas hubieran sido privadas de su libertad, circunstancia que dimos cuenta ya en un boletín el día de hoy. En la eh, de inmediato, en cuanto ya se contó con una evidencia tangible respecto de esta circunstancia eh, que presumía definitivamente la existencia de un delito más de los que ya se estaban investigando, el mismo domingo se dieron las instrucciones para iniciar una carpeta de investigación en ese sentido, que apoyara de manera eh, 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 que apoyara de manera indirecta el trabajo que se estaba llevando a cabo en el homicidio de esta persona procedente de León, Guanajuato. Eh, derivado de esta, de esta... Hasta ahí le dejo. Bueno, pues ya hay informes, 10 días después del acontecimiento, de que la Fiscalía de Justicia, la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues ya, ya está trabajando el asunto, ya está trabajando la... pues dice que ya hay, ya hay elementos para hablar de un presunto... Secuestro. Eso sí, de personas todavía no determinadas hasta este momento, pueden presumir, pueden considerar que se trata de al menos cuatro personas privadas de su libertad. Esto se ha dado a conocer también lo que veremos a continuación, en, eh, se ha subido, ha sido subido a redes sociales de cómo ocurrió justo esa desaparición en Puerto Vallarta. Quiero agregar algunas cosas. Justo el día. ¿Es que nadie ha llamado a la policía? Justo el día del acontecimiento, la alcaldía de Puerto Vallarta negó que hubiera existido algún levantón, como comúnmente le suelen decir. A ocho días, la fiscalía estatal decía: Pues no tenemos reporte de de personas privadas de su libertad, no sabemos cuántos en cuántos vehículos iban ni cuántas personas iban, lo único que sabemos es que una persona fue asesinada y nada más. La verdad es que es preocupante ver a una autoridad con, pues, que trabaje a este ritmo de, ante tal, ante tal situación que fue lo ocurrido justo en Puerto Vallarta. Ojalá, ojalá que haya presteza, que haya más velocidad sobre lo ocurrido. Ojalá, ojalá. Omar García Harfuch ya se incorporó al 100% a sus labores como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La semana pasada te traje a este canal un video en donde te hablé justo cómo ya se estaba incorporando de manera parcial. Hizo una visita sorpresa a las instalaciones de la Secretaría, tuvo una reunión, estoy hablando de la semana pasada, tuvo una reunión, tuvo reuniones que tenía pendientes con mandos operativos y dijo que su reincorporación iba a ser gradual para que la próxima semana se ya incorpore al 100%. Hoy estuvo presente en una conferencia con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y era por demás, por demás claro que si era una, una conferencia de prensa, pues le iban a preguntar sobre el atentado del cual fue objeto el pasado 26 de junio, quienes no ubican a Omar García Harfuch lo han de recordar porque sobre él iban cuando se cometió el atentado en la Ciudad de México el 26 de junio. Wow, hace casi un mes. Y Harfuch culpó, bueno, de inmediato desde el hospital culpó al Cártel Jalisco Nueva Generación de la agresión. Han quedado muchas interrogantes, muchas preguntas abiertas sobre qué tendrá que decir Harfuch sobre todo esto. Bueno, esas preguntas fueron expuestas en la conferencia de Claudia Sheinbaum hace hace unas horas. Escuchemos, escuchemos. Muy bien. Eh, secretario, también eh, el día tres horas después de que, de que ocurrió el atentado, usted mismo eh, escribió en su cuenta de Twitter, eh, señalando que eh, al carter jalisco nueva generación como el, el autor de esa agresión preguntarle si ya ratificó esa, ese señalamiento ante la fiscalía del ministerio público y en qué se basó su señalamiento el señalamiento se basó en investigaciones previas que teníamos desde agosto del año pasado hice una primera declaración ante el ministerio público y estoy por declarar una vez más ¿Sostiene usted que fue el, el cártel de Jalisco Nueva Generación? Por supuesto, sí. Bien, secretario. Eh, también preguntarle si me permite, eh, ¿saben qué estado van las investigaciones eh, de, eh, al interior de la secretaría? Se habló de que estaban investigando ahí la posible fuga de información en el sentido de las personas que estaban encargadas de, de su seguridad o de, o de la seguridad alrededor del lugar de donde usted... Eh, salió para dirigirse al, al palacio del ayuntamiento. Cuando hay un evento de esta magnitud, por supuesto hay, hay la investigación se vuelve muy amplia y aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y se abarca no solo a miembros de la secretaría, sino se, se investiga todo lo que lo que esté lo que haya rodeado este caso, aquí no hay un solo indicio que haya habido una fuga de información dentro de la Secretaría, pero aún así las investigaciones tienen que continuar, por parte de la Fiscalía General de Justicia y por parte de, de nuestras áreas de inteligencia y de investigación propias de la Secretaría. Muy bien. Y por último, ya sé usted o la doctora Schimpung si o el mismo coordinador, eh, Tomás Pliego, si me pueden decir. Eh, Después de que ya usted regrese y tome las riendas, secretario de, de la Policía Capitalina, ¿están esperando un probable aumento de la violencia en la Ciudad de México, tomando en sí, cuenta sí, que proyecto. ustedes dicen que se van a reforzar todas las áreas de, de, de investigación, de detenciones? ¿Esperan un, un repunte de, de, de delincuencia? Precisamente como lo platicamos en la última conferencia, nuestro trabajo es hacer y diseñar sí, estrategias no, 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 para que no haya este repunte. Para que estamos trabajando todos los días con operación policial, con inteligencia, con la subsecretaría de Tránsito y con la Fiscalía General de Justicia para evitar estos repuntes. Tenemos, por ejemplo, lo que comentaban hace unos momentos del robo a microbús, ¿no? del robo a transporte público. A pesar de que ahorita va bien la incidencia, no es suficiente, no estamos satisfechos por supuesto con los resultados, pero va mucho mejor que el año pasado, no por eso vamos a dejar los operativos, sino los estamos incrementando todavía, es decir, incrementamos la presencia en transporte público para evitar precisamente un repunte en el robo a, los, a transporte público así lo estamos haciendo con robo a cuentaviente, así lo estamos haciendo con robo a conductor de vehículo con, con diversos delitos que no han subido pero que aún así estamos fortaleciendo para evitar un repunte en los próximos meses y en los delitos por ejemplo de extorsión homicidio secuestro trata de personas ahí lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo con homicidios desde bueno, hasta ahí le dejo. Este ha sido el regreso de Omar García Harfuch, reiterando, ratificando la denuncia que ha hecho quien cometió la agresión, diciendo que si bien no desconfía de la gente con la que trabaja, parte de las investigaciones no descartan, las investigaciones, la línea de investigación no se descarta que hubiera existido una fuga de información, un traidor, vaya dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que haya pues colaborado justo en el atentado de alguna manera con algún tipo de información. Le preguntaron más adelante en la misma conferencia que bueno, si eh, cómo es que sabía que era el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una de esas incógnitas ha sido del que él lo haya tuiteado desde el hospital tres horas después de la agresión, quién había sido su agresor y cuando, pues, cómo le hizo, vaya, para saberlo. Todavía en las horas posteriores vimos a una Claudia Sheinbaum sin querer confirmar lo que ya había tuiteado Omar García Harfuch. Vimos a varios servidores públicos que fueron más cautelosos con eso. Y le preguntaron, ¿cómo le hizo García Harfuch? A lo que respondió, que eh, lo voy a. Eh, me, me voy a, a permitir citarlo. Que señala. Eh, que. Eh, ya iba a leer el de la respuesta hace rato. Eh, señala, no lo voy a citar porque no tengo aquí la declaración a la mano. Pero sí dijo que. Estas, estas amenazas las habían recibido desde agosto. Cuando él estaba. Él tenía otro cargo. Él entonces, para agosto, él era eh, director de la policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Recordemos, Omar García Harfuch no era todavía el secretario de Seguridad, porque estaba otro que renunció a raíz de la polémica de manifestaciones en la Ciudad de México, y, pero dijo que aún estando, aún estando como director, pues sí, sabía y podía llegar a. A esa conclusión dijo más que amenazas que se detectan son intenciones de que estas personas ataquen y desde la policía federal y la agencia de investigación criminal de la procuraduría general de la República ha habido alguna serie de amenazas nada serio pero no habíamos recibido como tal una amenaza más bien la detección la detección de que podían en cualquier momento atentar contra nosotros esto fue lo que respondió Omar García Harfuch al respecto y de esta manera, Harfuch se reincorpora a las labores después de este atentado del cual fue objeto. Y con siete lesiones, según detallaba, dos de, la cual, de las cuales nada más necesitan rehabilitación. Rehabilitación de dos veces al, al día. Una rehabilitación que asegura será, será favorable. Toda apunta a que será favorable. Uf, regresa el secretario. Y todavía mucho que decir y que seguramente, seguramente forman parte de investigaciones y que no se puede hacer público estaremos al pendiente de lo que ocurra en torno del secretario y obviamente en torno del clima de seguridad o de inseguridad en la ciudad de México y para cerrar quiero compartirles una publicación en Facebook créanme es eh, difícil de de concebir voy a compartirles la pantalla permítanme hacer aquí un ajuste porque no quiero que aparezcan por ejemplo detalles de de la persona de la aludida de quien voy a hacer mención pero cuento la historia se trata de una de una, no me permite hacer el ajuste. A ver, aquí va. Aquí está, ahora sí ya me permite hacerlo. Ahí está. Ella es Estela, o era Estela Yesenia Torres Rodríguez. Era porque falleció por COVID. Falleció el 26 de julio, hace apenas unos días. Y hoy sus, alguien, algún familiar, tomó la cuenta y escribió lo siguiente. Esta soy yo, Estela Yesenia Torres Rodríguez, una enfermera del estado de Zacatecas dedicada a mi labor. Traté con amor a mis pacientes e hice muchos amigos que ahora forman parte de mi familia. Lamentablemente, el día 26 de julio del 2020, perdí la batalla, fallecí a causa de la pandemia que está cambiando vidas en todo el mundo. Fa un familiar acudió al ISTE a reconocerme, pero se llevó la sorpresa de que mi cuerpo estaba desaparecido. Les dieron mil explicaciones, entre ellas una equivocación en la entrega de cuerpos. Después les quisieron entregar unas cenizas de un cuerpo sin, identif y sin identificar, pero no pueden comprobar a mi familia que realmente soy yo. Ahora mi familia está viviendo un gran calvario. No saben dónde estoy. Soy como una hija perdida. Mi familia quiere justicia. ¿A quién le vamos a llorar? Mi madre hermanos esposo primos sobrinos y tíos quieren respuesta y desean encontrarme justicia para que esto no vuelva a ocurrir por una negligencia en el protocolo de entrega de cuerpos y esta es la fotografía que han compartido esta denuncia real eh, no es nada más de alguien que se le ocurrió eh, inventarlo ya la dirigente sindical ha dado detalles justo de las labores de esta, de esta enfermera. Ha confirmado el fallecimiento, la de entrada primero el contagio y posteriormente el fallecimiento. El mismo director del hospital de Liste, el eh, doctor René Padilla, ha dicho que pues no ha no tiene manera de explicar lo ocurrido con el cuerpo de esta enfermera. Así que se imaginan. O sea, lo difícil que debe de ser para los familiares, tal cual como lo dicen, no tenemos a quién llorarle, nos quieren entregar un cuerpo y no tenemos la certeza de que, bueno, no nos quieren nos quieren entregar unas cenizas. Aseguran que ya esa ese el de ella, sí son las de ella, pero no vamos a tener ya la certeza de si verdaderamente era ella. Esto es lo que está ocurriendo en Zacatecas. Eh, no pretendo justificar, no es justificación, pero indudablemente este tipo de historias lo hemos, las hemos venido conociendo en otros momentos del contexto de la misma pandemia y en otros países también, de tantas vidas ha cobrado el COVID-19 que se llegan a cometer estos tremendos, tremendos errores. Ojalá también exista una respuesta favorable para pues para los familiares de la enfermera, para que todos tengan paz de todo tipo, paz espiritual. Leo comentarios de todos ustedes, agradezco mucho a quienes están desvelando con el caporal. Prometo ahora sí que mañana no voy a empezar tan tarde. <laughs> bueno, al rato. <laughs> Créanme, de entrada, les quiero agradecer mucho a todo su apoyo. Les quiero agradecer el hecho de que hayan estado al tanto de las transmisiones de este canal por la audiencia de Emilio Los es una, Este es uno de los videos que les traje. ¿Quién intimidó a, a los Respuesta que ya quedó resuelta. Lo abordamos. Este es el otro video en vivo último minuto. Por ahí me decían que por ya estás empleando esos términos que usan los amarillistas. Y... Pero quienes vieron el video. Se dieron cuenta que era información no de último minuto, era información al segundo que estaban ocurriendo las cosas. Véanlo, se los recomiendo. Está ahí todo claro qué ocurrió con Emilio Rosoya. Y también quiero agradecerles a ustedes todo su apoyo por el creer, el confiar en este canal. Vi muchísimos mensajes diciéndome. Que ya se le escapó, eh, a, que, que ya se va a escapar Emilio Lozoya. Que a Alejandro Hertz Manero ya se le cayó el caso. Que lo van a considerar que es inocente. Que ya declaró en contra de Salinas de, y de un montón. Que, y llegaban conmigo y me decían: Caporal, es que en verdad está, estoy muy confundido. Y fueron varios mensajes que, que me dejaron. Muchas gracias por confiar por creer en este proyecto, por creer en lo que aquí se, se informa. Créanme, hago las cosas de la mejor manera, de la manera más profesional posible, con el objetivo de no caer en especulaciones, en sensacionalismos, en amarillismos, en mentiras, solo para atraer tráfico, para atraer eh, visualizaciones. No, mi compromiso es con ustedes y siempre será con ustedes. En verdad, muchas gracias por confiar en este proyecto. Hoy fue un día bastante movido y en donde pudimos tener información, información en su justa dimensión, le llamaría yo. También los invito a que vean el blog, que por cierto, se ve ya, ahora hago nuevamente el ajuste, el blog en donde detallé... Por ahora, ¿cómo iba ocurriendo? ¿Cómo se iba desarrollando la audiencia? Según nos iba informando el Consejo de la Judicatura Federal, de, de la Federación. Esto es lo que fue ocurriendo. Muchas gracias y también muchas gracias a todos los que se estuvieron informando a través del Caporal. Mañana habrá una nueva audiencia. Ahora, por el caso de Odebrecht, el rigor será el mismo. El compromiso seguirá siendo el mismo. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias a Félix Gómez por su apoyo. Gracias por tu superchat. Dice, trabajaste muy duro el día de hoy. Saludos y mi respeto. Muchas gracias, Félix. Todo el día actualizando el, el blog, ¿eh? <laughs> en, en verdad, tal cual. Leo comentarios. Dice, gracias, Albert. Alicia, hace mucho tiempo que no te veía. No he tenido chance. Pues aquí estoy. Ya llegué. ¿De qué me perdí? De todo. Fran Barona. Barahona. Dice. Uh, nuestro país hermano está pasando por los peores momentos, adelante, México de Ecuador, capo. Dijiste que te recordáramos algo, pero no me acuerdo. Sí es cierto. Hoy hay un libro que les quiero recomendar. El libro de El Juicio, Crónicas Crónica de la caída del Chapo. El libro escrito de Jesús Esquivel. Seguramente muchos de ustedes lo han de conocer. Él colabora mucho con Vicente Serrano, no sé si siga saliendo, creo que sí. Él escribe también para Proceso. Él está en Estados Unidos y se estuvo llevando el. estuvo cubriendo el juicio del Chapo Guzmán. De. a. a piel, a viva. A, eh, a flor de piel, a viva voz. A, ya se me fue. el Tiburón que se duerme. Estoy como el Chapulín Colorado mezclando las frases. Ustedes, ustedes saben, a las. Cero horas con 41 minutos, ya no me vienen todas las ideas como quiero. <laughs> eh, vaya, él, él lo vivió. Y ¿por qué el juicio del Chapo? Ya en la transmisión de la mañana recomendé el de. y no me he cansado de hacerlo. el libro de Sin filias ni fobias de Santiago Nieto. por el tema de Odebrecht. Del tema de Emilio Lozoya... En esta ocasión. He querido recomendarles este libro. También hay otro de, la, de proceso. Ahorita no recuerdo el nombre del libro. Ese no, he de confesar que no lo he leído. Lo tengo ya pendiente por leer. Gracias a José Mora por su apoyo. Muchas gracias. Pero vale mucho la pena por el contexto en el cual nos encontramos. Para que veamos, si bien se trató de un juicio, de un proceso en Estados Unidos. Eh, y en el caso de, de Emilio Lozoya, se trata de algo ocurrido en México, si de alguna manera sirve, dada ciertas similitudes en, en, los, en los juicios entre México con Estados Unidos, sirve para tener claridad con qué velocidad o con qué lentitud avanzan, avanzan este tipo de procesos. O... Para el caso de Genaro García Luna, también que él sí está siendo procesado en Estados Unidos y hay habrá más similitud en, en la forma del proceso con la del Chapo Guzmán. Y es justo el objetivo y es justo a lo que quiero llegar, para que tengamos claro de cómo, cómo son los procesos y no nos, no nos maree tan fácilmente tanta información hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión que ya expue he expuesto lo que ha ocurrido con el caso de Emilio Lozoya. Ya se han dicho muchas cosas que carecen de rigor, que son falsas, vaya. Se han dicho casi casi que ya escapó Ricardo Anaya y ya van por Carlos Salinas de Gortari, en fin, se han dicho muchas cosas que no corresponden con la realidad, ni siquiera con el proceso con el que se está llevando, o sea, con el momento del proceso. Es por demás una historia interesante lo del Chapo, que también nos va a permitir entender por qué Genaro García Luna está siendo procesado, qué elementos hay, por qué es el mismo juez. Hay muchas cosas conectadas y que, y que servirá mucho de referencia para lo que veremos a partir de octubre la ventaja de que el juicio de, de la audiencia, perdón, de Genaro García Luna fue aplazada iba a ser este jueves, fue aplazada para octubre, es que nos dará chance de leer este tipo, este tipo de libros y de aquí a octubre me dejaré de llamar a, me dejo de llamar a Andrés Manuel si no leo el otro y es más releo este le, les dejaré el link del libro para quienes estén interesados en adquirirlo en la descripción de este video. Leo los últimos comentarios, vámonos a, a, a descansar. Este, bro que se me duerme, amanece en un cóctel. Casandra, me consta que en Zacatecas el trato en los hospitales no es el mejor, pero la denuncia que no solo sea porque se fueron, sino también por los que vienen. Ojalá que no sea ni uno más. Fran, uno de esos es el canal, ándale. Eh, José Ángel, yo lo he visto por todos lados. No es nada en contra de, de uno, de un canal, de una persona, de un medio. De... No, es que eh, lo he visto por todos lados. E independientemente de ello, es tanta, son tantos los medios cubriendo una misma cosa que a veces hay saturación. No, no, nos bombardean de información. Y Ana González me pregunta el nombramiento de Isabel Arvides. ¿Sabía? Que eh, se iba a prolongar mucho este nocturno. La verdad es que lo ideal es que ya los quiero hacer de media hora, 35 minutos. Ese tema lo voy a abordar en el caporal, en el vlogs del caporal, en mi canal secundario. Mañana estaremos hablando de los, del nombramiento de Isabel Arvidio. Gracias, Zapati Eugenia. Buenas noches, Bartolomé Rosa. Saludos hasta Mexicali. Eh, José Ángel, caporal, saludos hasta Valladolid, Yucatán. Alicia, Amico es de doble intención el juicio de los Oya, pregunta. De doble intención, ¿en qué sentido? Edna, el juicio de García Luna lo quiere aplazar lo más que se pueda para que pasen las elecciones y salga Trump y cambie su suerte. José Ángel, Caporal, saludos hasta Valladolid. Eh, Adelina, una pregunta: ¿tendremos que esperar seis meses para saber lo de Lozoya? No necesariamente, a menos de que Lozoya quiera hacer público lo que tenga que decir. Patio Eugenia, ah, ya lo había leído. Buenas noches, Lucrecio, José Ángel, Caporal, saludos. Oh, José Ángel, cuidado con tu, con tu copy-paste Jorge Capo, me pregunto si relees todos los mensajes que recibes, son interesantes muchos de ellos, en gran medida sí cuando de plano ya es una lluvia de mensajes, ya ya no <laughs> eh, Mario Galván, pero, pero cuando son, por ejemplo, los nocturnos, que han llegado a ser de de una hora pues no pues me llevaría un montón de tiempo leerlos todos pero los videos cortos, los de 15 minutos, eso sí los leo todos. Y también los que me dejan una vez que ya, ya pasó la transmisión en vivo, también los leo. Mario, felicitaciones, gracias. Saludos hasta Tijuana. Javier Capo, ¿te enteraste sobre que la Suprema Corte propone despenalizar el aborto? Hay una discusión allí, lo estamos revisando también mañana. Eh, Alicia dice con la intención de que Morena quede más tiempo en el poder. Creo que eh, leí un mensaje como que parcial, no es completo y saludos hasta Tijuana Celeste, Joaquín Capo, saludos desde Monterrey, tus comentarios son super asertivos, muchas gracias Joaquín compartan, revienten el botón de like en verdad revientenlo, Gregorio soy trailero en Estados Unidos y a veces no veo tus videos pero después los veo, saludos, gracias y saludos si vas ahí en el volante, saludos a, a, a Ale tu, tu. As. <laughs> por parte de todos los Capobots Víctor Rodríguez, saludos de nada, saludos hasta Hawái. Mabeler, la apuesta de García Luna, así como de Trudeau y otros funcionarios, todos corruptos, sería por el cambio de administración de Estados Unidos. Alfredo, saludos, capo, aquí viendo el programa de NES, Estado de México. Hoy Ciro hizo un comentario muy mezquino respecto a tiene el presidente, relacionado con el cubrebocas. Eh, Roque, mándame correo, todo lo que quieras por correo electrónico. El caporal, eh, contacto arroba el caporal .mx. Saludos a Ram, Ramiro hasta la piedad, Michoacán. Gracias A Fran, saludos hasta Ecuador, José Ángel, buena información, gracias, Adrián Capo, supiste que frena quiere darle chicharrón a Ciro Gómez Leiva, Areli, Capo, cuando voten los legisladores para poder cambiar las medicinas en el extranjero ocupan a los panistas. Saludos hasta New York City, ¿es eso, Ofelia? Saludos hasta Texas, hasta Utlán de Gran Jalisco, María, Alicia, ¿crees que el juzgado que juzgando a los Oya Morena quede más tiempo en el poder? Ah, muy bien, esa era la pregunta. Eh, yo deseo de todo corazón que independientemente de lo que pase con Emilio Lozoya no impacte en los favoritismos o en los desprestigios... No, so, no en los desprestigios sí. Factura a quien le corresponde. Pero no en los favoritismos hacia un partido político. Eh, soy más específico. Deseo que el caso Emilio Lozoya no sea usado con fines electorales. Eso es lo que deseo. Gran parte de la desgracia de la democracia en este país en los últimos años es que no hay procuración o no había procuración de justicia. Le doy la ventaja de la duda a esta ocasión. Gracias Cassandra Basurto por tu apoyo, dice el blog, muy bueno, muchas gracias. No había procuración de justicia, había administración de la justicia. Cada que había elecciones, entonces iban las investigaciones. Ahí iba la, la entonces Procuraduría a investigar. Se acababan las elecciones y la Procuraduría decía, ¿saben qué? Siempre no le encontré nada, ya. Todo regresa a como estábamos antes de las elecciones. Eso nos ha hecho mucho daño. Y lo que menos deseo es que sigamos viviendo lo mismo. Hasta aquí la transmisión por hoy. Ojalá que sea Procuración de Justicia. Y no administración de la justicia. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Nos vemos mañana con mucha más información y gracias por reventar el botón de like. Mañana estén pendientes en el blog porque estaré también informando de la audiencia. el mx Gracias. Nos vemos. Y ahora sí, ahora no, ahora sí.